Hola, ¿cómo están, amigos de Quital? Yo soy María Fernanda Guevara, soy neuropsicóloga infantil y terapeuta de lenguaje, y el día de hoy les quiero platicar de un tema que he visto muchísimo en consultorio, que es que los niños y adolescentes, sobre todo adolescentes, están experimentando algo que se llama ansiedad social. Y esto como una consecuencia de tanto tiempo que llevamos encerrados y una consecuencia de la pandemia. Nosotros sabemos que la adolescencia es una de las etapas más cruciales de la vida. Definitivamente ya el contacto con iguales, eso significa con amigos, con personas de nuestra misma edad, es mucho más valioso que los papás. Los papás normalmente, pues en la adolescencia pasan a segundo y a tercer plano. Ya no nos gusta la opinión de lo que dice papá, lo que dice mamá, lo que dicen otras personas. Nos interesa que nos reafirmen personas como nuestros amigos. Y normalmente, pues este ambiente más favorecedor es la escuela, y con las escuelas cerradas, ¿qué ha sucedido? Pues una de las alternativas que han tenido todos los adolescentes son los videojuegos, que ya vamos a hablar de eso, pero han estado aislados. Entonces, como están en una etapa de muchísima inseguridad acerca de cómo se ven, de su cuerpo, inseguridad física, psicológica, emocional, más la incertidumbre de la pandemia, les está generando mucha ansiedad el poder interactuar. Cuando les hablo de ansiedad social, es principalmente eso, el yo poder acercarme como adolescente a un grupo de iguales y poder entablar un contacto ocular adecuado, poder acercarme y poder sentirme segura de lo que yo estoy diciendo a las demás personas les va a interesar. Y con todo este boom de todo lo que serían las redes sociales, con todo el bombardeo de información que hay en todas las plataformas, definitivamente los adolescentes, con todo, ahora sí que mujeres guapísimas, hombres guapísimos en las redes sociales, esta ansiedad se está llevando a unos niveles en los que los adolescentes ni siquiera se han dado cuenta que lo tienen. ¿Cómo nosotros como papás qué podemos hacer o cómo podemos ayudar? En primer lugar, y algo que circula mucho, es hacerles entender a los adolescentes que las redes sociales no son como nos las pintan, que definitivamente hay muchísima falsedad. Tienes que poner el ejemplo y hacerles entender que la única opinión que importa es la que tienen ellos de ellos mismos. No importa lo que opine su amigo o lo que opine incluso su mamá o su papá. Al final del día, la única opinión es la que yo tengo de mí misma. Y número 3, hay que estar presentes. Si tú tienes un hijo adolescente, tienes que estar ahí. No sobre, pero estar en todo momento. Hay algo que luego les podré platicar más a fondo que se llaman discrepancias o incoherencias con los adolescentes. El adolescente te dice, no vayas a mi recital, pero si no vas te va a decir, es que no te importo, ¿por qué no fuiste? No vayas a mi partido de fútbol, pero si no vas te va a reclamar. Entonces tienes que ir al partido de fútbol, pero estar lo más alejado donde no te vea nadie. No como cuando estaban en primero y primaria. Hay que estar presentes, hay que estar al pie del cañón y nosotros estar muy atentos si alguno de sus hijos manifiesta algún tipo de ansiedad, ya sea social o de otro tipo, acudir con un profesional.